Pajas y verdades otra vez este podcast semanal que estamos intentando sea un poco más recurrente a lo que hemos venido haciendo porque usualmente subimos un episodio una semana sí otra semana no pues eh, intentaremos subirlo semanalmente y pues gracias a todos los que se han unido a Pajas y Verdades últimamente muchas gracias a ser de Shela que nos publicó y gracias a eso mucha gente pudo pues conocer este podcast Aclaramos, este podcast es un podcast mal hablado, de humor negro, que nos reímos de cosas que no nos tenemos que reír. Y hablamos de necrofilia, asesinos en serie, leyendas y magia sexual y cosas así. Entonces, por favor, eh, si alguien se ofende, es el momento perfecto para salir. Y pues nada más, si no les gusta, pues lo siento, así somos, no pensamos cambiar. <laughs> Y porque es la temática del podcast, ¿verdad? Siempre es así como que una charla entre amigos y entre amigos somos algo mal hablados. Entonces se los agradecemos y les agradecemos que a los que no quieran también se pueden ir a chingar a su madre. y dejar a los que sí nos, si nos gusta a, pues disfrutar de estos temas que nos gustan y nos apasionan. Pues nada más, hoy quería decir, estoy... Eh, yo nada más eh, lastimosamente por lo del coronavirus y el distanciamiento social no hemos podido juntarnos con Cristo pero con Everson entonces eh, hoy está conmigo otra vez Saraí y eh, pues venimos con otro caso de un asesino serial pero primero se va a presentar ella hola a todos es un gusto saludarles de nuevo y pues aquí me tienen acompañándolo tres ok gracias entonces, para que no se me olvide, porque después se me olvida, síganos en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en, en Facebook y también en Instagram. Y en Twitter estamos como arroba y guión bajo pajas. ya, nada más. ¿Estás lista? Y en YouTube. Ah, y en YouTube también estamos, perdón. Por favor, ahí, suscríbanse. Nos ayuda mucho con solo suscribirse. Nos ayuda un montón. Y. Pues nada más, en YouTube también estamos como pajas y verdades. Ahí no subimos lo, todos los episodios, pero lo iremos haciendo eh, paulatinamente. Disculpen, ahí solo están como cinco, creo yo, o seis. Y intentaremos, e intentaremos, perdón, hacerlo más seguido y recurrente. Nada más, entonces no sé si estás lista. Sí. No. Chileno, taxista. Padre de dos niñas sin vicios, no tomaba ni fumaba. Un hombre que aparentaba ser común, pero que tenía una doble vida, como ya hemos visto en varios asesinos en serie. Que mató a 14 ni niñas y violó por lo menos 16. Que podría haber seguido matando y violando mucho tiempo y a muchas niñas más. Debido a la discriminación y negligencia policial. Así que si les da rabia ver cómo actúa la policía en su país, más rabia van a sentir al oír cómo la policía chilena, los famosos carabineros, actuaron prácticamente dejando que este asesino serial siguiera eh, matando y violando a, a las niñas que quisiera. Hoy vamos a hablar del psicópata de alto auspicio, Julio Pérez Silva. Es el asesino más prolífero, por lo menos hasta ahora, o el que yo encontré más prolífero de todos los asesinos seriales en Chile que ha tenido varios pero este ha sido el peor se podría decir y más que todo en ayuda no como cómplices bueno si sí se podría catalogar a las autoridades como sus cómplices ya que no hicieron casi que nada por eh, capturarlo y encima de eso discriminaron totalmente a las familias que pedían justicia eh, también a las niñas haciéndolas pasar por eh, prostitutas como drogadictas que pues tenían una vida inestable, pero hablaremos más eso, de eso más adelante. No sé si conocías el caso, es del psicópata de Alto Hospicio de eh, Iquique, Chile. Alto Hospicio es como un barrio o un municipio de, de Chile. No, de los asesinos seriales latinos que han mencionado. Como que son de poco impacto, digamos, solo en sus países son muy. Eso hemos querido hacerlo porque yo creo que muchos van a gloria o, no, o se hacen famosos los asesinos seriales en Estados Unidos y en los países latinos también, pero creo que es una historia que merecemos conocer para que no se siga dando, para que no se siga matando a Mara. Y pues bueno, vamos a empezar. Julio Pérez Silva nació en Puchuncabí, así se llama, Puchuncabí, región del Valparaíso, en Chile, el 15 de julio de 1963. Ahorita ya tendrá más de 80 años. ¿Sí? No, bueno, no sé. Fue el quinto de seis hermanos. Su infancia fue marcada por un padre alcohólico y que abusaba físicamente de su esposa e hijos. Su padre se llamaba también Julio Pérez. Nombre que le da, heredaría al psicópata, porque eran tacaños los majes, ¿sí? querían ahorrar 57 años tendrá, ahora, eh, le, le, le heredaría su nombre y su apellido al psicópata, ¿verdad? Por años fue empleado de Enami, así se llama una empresa minera allá en Chile. Él trabajaba en ventas. Pero sus, sus frecuentes ausencias después de sus vergueras provocaron su despido en 1975. Tenía una, un puesto muy bueno, pero debido a su alcoholismo lo mandaron a la Damier. Y pues tuvo que buscar trabajo en las siembras como jornalero. Él murió de cáncer. Elsa Silva es la madre del psicópata. Solía llevarse la peor parte durante los arranques de violencia que el alcohol despertaba en su marido. Sus hijos poco o nada podían hacer por defenderla. Tanto era el abuso y tan frecuente que la madre les decía que cuando llegara su esposo dejaran que le pegara y que los niños se escondieran. Cuando lo escucharan roncando, ya dormido debido al alcohol, podrían salir para irse a dormir o seguir haciendo lo que están haciendo. Pero eso no siempre pasaba. Una vez, Julio Pérez Silva, el psicópata de alto hospicio, Tenía siete años. Una noche entró a la habitación de sus padres sin pedir permiso. Su padre, borracho y encol encolerizado, le azotó la cabeza contra la pared tan fuerte que el niño quedó inconsciente por el golpe y sangró. O sea, lo dejó sangrando. Su madre, paralizada del miedo, no pudo defenderlo. De plano, no sé, tal vez están haciendo el delicioso y... <laughs> y nos llegó a quitarle la inspiración para su séptimo hermano y por eso se enogó. O no sé, pero... La cuestión es que y es otra recurrente, o no sé si podría ser un patrón, pero sí de que muchos asesinos en, en serie tienen este problema de que eh, le tienen un golpe cerebral, cerebral. un golpe en la cabeza bastante fuerte que los deja inconscientes. Hay muchos asesinos como Richard Ramírez, como eh, pues no me acuerdo del otro de el de Ecatepec, el monstruo de Ecatepec. Y varios asesinos en serie que les meten un taleazo en la cabeza y como que ahí, pues no sé, no sé si se les mueve algo no sé. Pues, lo que pasa es que como la mayoría de golpes causa daño cerebral, Ajá. entonces probablemente más de alguna conexión nerviosa. Yo lo que estaba viendo es que, es que sus hermanos también sufrieron el, el abuso físico del padre, de parte de su padre. Y no fueron asesinos en serio, ¿verdad? Entonces tal vez sea un distintivo que le dio este golpe en la cabeza al pobre psicópata. Hasta ese momento, pobre psicópata de autospicio que lo hizo ser diferente, ¿verdad? Que, que quiso ser el rockstar de la familia y empezó a matar a mujeres. Entonces, eh, también después empezó a ir a la escuela en Puchucambi. Puchucambi, no sé cómo se pronuncia. A los seis años le pusieron de apodo el Segua. No sé por qué. Y los niños se reían de él porque no tenía uniforme y en vez de zapatos usaba sandalias de goma sobre los calcetines. Julio Pérez, el psicópata, no respondía, solo acha la cabeza. Lo mismo hizo a los 11 años cuando sufrió manoseos de parte de un niño mayor y él nunca se atrevió a acusarlo hasta tiempo después en entrevistas y todo. Eso. Tal vez puede ser también como para Excusarse de lo para que usted... victimizarse, ah, Para victimizarse. De y que, que también sufrió algo ah, y por eso. Por eso empezó a matar mujeres a diestra y siniestra, el ceroto. Pero también es otro constante en los vecinos seriales, el bullying escolar o que la gente se burle y también. Los abusos sexuales. Eh, los abusos sexuales eso también es decir. Tenía problemas para, pen... para aprender. Pasó, así como yo, pasó de curso automáticamente hasta cuarto básico. Pero después repitió tantas veces el octavo grado que salió, salió a los 17 años. Me imagino que será como el sexto, básico, ¿no? sexto primaria. primaria. Ajá. Ah. Me imagino yo porque para que diga que tantas veces, para que lo miren así como que, ¡ah! ¡Qué pendejo el cerote! ¿no? no puedes hacer sexto primaria hasta los 17 años. De su época escolar recuerda a un par de amigos, José y Oscar, nada más en 11 años. Él era muy introvertido, muy, muy, muy callado, incluso... Y no sé cómo decirlo, parecía que no existía, ¿verdad? Era un niño súper callado, que no jodía, no era normal, o sea, hay niños tímidos, pero él era a este extremo, era él sí era muy antisocial, no hablaba con nadie, no se relacionaba con mujeres, ni, ni nada, ¿verdad? Era asocial. Era asocial, antisocial o asocial, ¿cómo se dice? El... ¿Cómo se antisociales que a él no le gusta la gente ya sociales cuando definitivamente él se aparta de la sociedad o sea no ah. es parte de hoy aprendimos ah. algo nuevo pajas y es para que lo digan que no los educo eh, lo único que lo, lo salvaba el ah, perdón lo único que lo salvaba del aislamiento total era su habilidad para jugar fútbol incluso ahí vamos a subir unas imágenes donde se ve en su, con su uniforme de fútbol él era muy bueno jugando fútbol. Integró un equipo en su barrio que se llamaba Cruz del Llano. Luego, al trasladarse al, a Alto Hospicio, participó en el club el esfuerzo de Iquique. Sus compañeros de antes y los de ahora, o sea, los que de trabajan fútbol, ajá, de fútbol, eh, con, cuentan simple todos, o sea, todos cuentan lo mismo llegaba justo a la hora del partido empezaba a calentar jugaba el, el juego y jugaba el juego jugaba fútbol el partido. el partido y apenas terminaba el partido él se iba verdad o sea no compartía, no compartía no con convivía, nadie ¿no? usualmente cuando uno tiene un equipo de fútbol bueno por lo menos eso me pasa a mí se queda chingando se queda chupando algo así verdad o sea se queda ahí después de un y, buen deporte una cerveza se queda chupando y bueno, es lo normal para mí, ¿verdad? Es lo <risa> <risa> Pero eh, este, si no, era de que, bueno, pues muchacho, ya, órale, Dios, bye. Antes, ¿No bueno, metiste, ay, no sé, ahí me decís, va, y se va. Y se fue. Pues él solo cumplía con lo, con que, lo que, le que tenía que y hacer. Y Ajá. se iba. Sí, incluso dice que era muy bueno, que era muy rápido y era muy técnico y que podría haber sido un buen... Un Uy. buen futbolista así profesional, pero no sé por qué no se leía tal vez no se metió a fuerzas básicas o no sé. O como también es un deporte de grupo, entonces como que también No mucho le gusta compartir. También puede y También ser... tiene que ver el que no no es no podía ni hablar con él sino no hacía contacto. Cierto, cierto. Con el tiempo sus hermanos mayores se trasladaron a La Calera, que es una una sección allá en Chile. Una un municipio se podría decir. En una de sus visitas conoció a Mónica Cisternas, así se llama. ¿no? Apellidos macerotes los que miramos aquí. No sé que pues era de, de, de agua, ¿eh? Sí. Cisterna de agua. Algo que aprendí aquí es que eh, en Chile usan el término, bueno, el verbo, se podría decir que es un verbo pololear. A ver, pololear es como que cantinear aquí como casaquear Cazaqueo. como enamorar a, a, a alguien, a alguien ajá. entonces están pololeando es como que están casaqueando para ser novios están hablando para para, para en trámites sí están metiendo papelería <laughs> entonces ellos pololearon cuatro años y se pololearon, ya lo expliqué, ¿verdad? Pero por si alguien sí, aprendió a tener un noviazgo también, aparte ¿no? de, mm, de sí, sí. Y todo, también un noviazgo. Es un, sí, es un noviazgo, o sea, pololear es algo así como que va dirigido a tener una pareja, no es de amigos, sino es como que. romance. No, así como que la está cortejando. Mm. Y se casaron cuando ella quedó embarazada de su primera hija, normal, lo, lo, lo típico. Todos se casan, Todos por, se casan por embarazo. <laughs> Todo esto a sus 22 años. Tuvieron dos hijas. No se saben los motivos, pero se separaron. Vale, madre. Luego llegó a su vida Gabriela Vergara, con quien convivió 5 años. Esta señora ya tenía dos hijas. Y cuando el psicópata y ella conviven, eh, eh, convivieron, él tuvo que regresar a Puchucambi. Donde era, porque ella era de ahí Y ella era la de la, la casa, se supone Entonces él regresó Y aquí empezaría a perder El control de, de Sus impulsos sus, No uh -huh. sé y, Ya que eh, lo acusaron varias veces De acoso al, eh, sexual A las hijas De, de los vecinos, él la acosaba o sea, no acosaba ni a sus hijas, ni a sus hijastros Sino a los no, que no, vivían no. a su alrededor digamos. A los que vivían a su alrededor, pero también Se dice que a las hijastras también las acosaba no se sabe unos dicen que sí las violó otros dicen que solo las acosaba yo no puedo Asegurarme. afirmarlo pero es como que un rumor pero es, eh, digamos desencadenó mucho su patrón es digamos psicópata el hecho de regresar a donde sufrió tanto va ¿eh? porque o sea si sí había hecho una vida fuera y todo y creció y controló sus impulsos el regresar a donde todo empezó digamos o donde recordaba fue lo que también marco un poquito. Detonó un poquito su. Sí. sí incluso el de no... detonante lo veremos tal vez un poquito más al ratito, pero ya veremos. Nuevamente se separó de esta chica, ¿verdad? Su tercera pareja fue en 1990. A ella la conoció una fiesta. Su nombre es Nancy Boero. Así, Boero. Una empleada municipal, 14 años mayor que él, y con seis hijos ya grandes. Hola, ¿no? Con ella regresó a Alto Hospicio, ya que a las dos semanas se fue a vivir con ella, fue rapidísimo. Sí, sí, sí. Andaban tenía urgidos andaban <laughs> urgido los dos. En 1997, Nancy descendió a vender eh, el, un terreno que ella tenía para comprarle a Julio Pérez un auto para que taxiara y para que dejara de cargar sal, porque ese era su trabajo: cargar sal en una mina. Un cerca? cargador de bulto, digamos. No, era sal específicamente. Eh, trabaja en una, mina minas saleras pobres? No, no es una plantación de sal. Sí, no sé, bueno, no sé si alguien nos oye, disculpe nuestra ignorancia y corríjanos Nancy, sin querer y con todas sus buenas intenciones, porque ella se lo compró con toda la buena intención del mundo, con todo el amor del mundo de... para que saliera de ahí, cambiaría la vida de alto Espicio al regalarle el al... Ah, al regalarle el auto blanco al psicópata y no solo eso incluso le pagó un curso de manejo porque él no sabía conducir ella tampoco verdad pero le pagó un curso para que sí, pues eso la todo licencia el, todo el trámite para que él pudiera ser taxista ah, ser todo. debería de comprarme un carro el, herma, el hermano de Nancy Nils el cuñado del psicópata salía con su cuñado a practicar por los alrededores de Quique Nils lo considera un buen hombre que no bebe ni fuma. Eso sí es. No, él nunca. Tuvo vicios, digamos. Sí, así. por lo de su padre. Supuestamente en una entrevista dice que por su padre. Eh... No quería repetir la historia eh, de la No quería repetir ese patrón. Y eh, con sus hijas siempre fue buen padre, un, ¿Un padre ejemplo? responsable. Mm. Sí, todos. Eh, entonces, eh, esta imagen de buen esposo siempre la obtuvo verdad o sea siempre se la dio a la familia de sus exparejas todas dijeron lo mismo que era un buen esposo un... y, pero que si sí era muy reservado que no hablaba con prácticamente nadie que en las reuniones llegaba está con su pareja con sus hijas buenos días buenas tardes buenas noches muchas era gracias qué rico y vaya adiós sí ajá. para conocer el por qué duró tanto que ma... y por qué mató a tantas chicas Debemos, debemos de conocer la región de Chile Que es Alto Hospicio Está ubicada A 8 kilómetros de Quique Que es como que la Cabellera. ciudad No, la ciudad principal Es como que un barrio bajo Alto Hospicio uh -huh. es, un, es un barrio bajo que está alto <laughs> O sea, no, no sé cómo decir. es Es un, un barrio, barrio bajo, bajo pero, pero que está es... en una montaña como nosotros Sí, está en una, <laughs> una cosa, Cerro en un cer... No, una Ubicación geográfica donde tiene mucha altura mm. sobre el nivel del mar obviamente mm. eh, 414 metros de altura sobre la ciudad incluso de iquique es un área desolada y eh, alcanza temperaturas entre los 10 grados a los 35 grados centígrados eh, cerca hay una playita de la playa de iquique tuvo sus inicios en 1570 cuando los empe españoles empezaron a exportar la mina de plata eh, a explotar perdón, la mina de plata que estaba en el lugar se levantaron albergues para los mineros, una iglesia porque nunca puede faltar una pinche iglesia y también unas cuantas casas patronales para los patronos, porque obviamente eran los ricos que iban a supervisar cuando la mina dejó de ser rentable vino a la pobreza y con ella migraron eh, la mayoría de sus pobladores se fueron, pero después de eso vino un boom económico un boom económico en Iquique, con el azufre y la industria minera y pesquera, porque como decía, había una playa cerquita. Uh -huh. Entonces, las maras volvieron a regresar con la esperanza de tener un mejor empleo y un mejor proveedor. Sí, es lo que pensas cuando te vas? vas a otro lado, ¿verdad? Cosa que lamentablemente entre los años mil 1970 y hasta el 2010 no tendría, ¿verdad? Las masas se agruparon y se adueñaron de terrenos. Y en menos de 15 años crearon una población que superaba las 50 mil personas. A la gran, o sea, en ese pequeño lugar eran 50.000 personas. Ajá. Que fueron a vivir a las afueras de la ciudad. Sin luz, agua potable o alcantarillado. Incluso las motobondas llegaban a altos pisos dos veces por semana a repartir agua. Y la mayoría vivía en ese tiempo. Ahorita no es tan barrio bajo debido a un... Uh, algo un gobierno chileno que incluso veremos más tarde que los fue a sacar de ahí con empezó con una eh, un proyecto inmobiliario para para las familias para que se trasladaran a lugares como más salu saludables, salubres, donde por lo menos tuvieran alcantarillado, que creo que es una de las necesidades básicas porque era una... Vivir entre tus sesos Sí, y... vivir entre Agua la Mierda ahí. literalmente. Sí. Entonces, eh, todos venían de otras religiones. Religiones, va, Regiones chilenas. Que emigraron para allá ah, porque sí había mucho empleo, ¿verdad? Pero no había... El, el empleo había, pero no había... Tampoco era o sea, bueno. No era un lugar para habitar porque no fue para eso que se había creado. ¿verdad? Ajá, exacto. Bueno, vamos a empezar con los crímenes. Debo aclarar que no están todos los crímenes porque no encontré a todas. Porque fueron 14 eh, mujeres asesinadas, niñas más que todo asesinadas, y 16 eh, violadas. Yo conseguí solo de algunas y las otras las voy a mencionar al final porque usualmente... En, sí, merecen Merecen ser nombradas muchos en Dios, a estos psicópatas cerotes que, la verdad, son unos pendejos. Que, que si sí es cierto que sufren en la infancia, pero hay mucha Mara que sufre en la infancia y te, les toca las peores cosas del mundo y no por eso mata a la, gente. a la gente, o mujeres, o niños, o hombres, lo que sea. O incluso animales. No maten a los animales. Sean buenos con los animales, por favor. También creo que. No encontraste toda la información, por lo que tú también mencionaste anteriormente, de que eh, la policía no hacía el caso a lo que realmente pasaba antes, como que algunas tal vez pasaron desapercibidas. Mm, eh, sí y no. O sea, sí, después de todo eso, después de que se desató la bomba mediática, porque le cayó, le cayó pija a los policías, policías y a, los, a las autoridades por mulas por dejar que mataran a. Tantos. tantas mujeres, ya se descubrió que todas, o sea, ya salieron todas a, luz, a ¿quiénes la luz las... quienes fueron las víctimas. El problema es que usualmente con estos psicópatas nadie, como yo dije en un podcast pasado, no es de que se valora, un, bueno, no, se estudia más al psicópata, al... al que ajá, que las víctimas, o sea, las el víctimas general, pasan a no, un segundo del... plano, y entonces es así como que medio feo, pero el plano. El 17 de septiembre de 1998, Graciela Sarabia Tapia de 16 años fue encontrada en la caleta de Chanabayita. Fue considerada como un hecho aislado y circunstancial. La única evidencia que lo relacionaría con el psicópata sería una cadena de chuncho. Chuncho, vamos a aprender algo más. Chuncho se le dice a los búhos en Chile. Oh. Y esta cadenita de chuncho es de, del escudo del de um, equipo de fútbol chileno que es muy popular allá eh, y en todo el continente de la Universidad de Chile. Él era como que hincha de, de, este, de, de este club, entonces tenía una cadenita y en el forcejeo cuando encontraron el cuerpo de esta chica encontraron cerca el, la cadenita del psicópata, él, porque cuando la violó ella puso resistencia. resistencia, entonces le logró arrancar esto y él no se dio cuenta y lo dejó ahí. Si no fuera por esto ella hubiera sido otra víctima. De... A lanzar No, no, si no, no no si no fuera por esta evidencia no se la hubiera relacionado con el psicópata. Claro, Porque te hubiera ah, quedado como otra víctima más de de los, saber quién De, de, de hechos lamentables más Ajá. Menos. Después de eso llegaría su segunda víctima, Macarena Sánchez, cursaba el octavo año básico en el Liceo Eu Terio Ramírez, así se llama el liceo que está ahí, el liceo es como una escuela, me imagino, pública, en alto hospicio, el 23 de noviembre de 1999. Lamentablemente ella no alcanzó el bus para ir al colegio, si bien estaba cerca se le iba a hacer tarde, si iba a pie, ¿verdad? Entonces eh, pidió un taxi y valió el verga. Taxi el taxi de la muerte. Sí, porque mm. para su mala fortuna le tocó el taxi del psicópata incluso el taxi era pirata no era no, no estaba legalizado no estaba legalizado él era eh, me imagino él, fantasma, él, eh. en esos tiempos es así como que estás en un lugar super lejos y es tu conocido entonces le pedís sí, pues, no, como cuando le ya tienes el número de tu taxista y le, demás sí eh. cuando le pedís el número al Uber para que te sí, te llegue a traer. Simón <laughs> Su tercera víctima fue Sara Gómez, el 21 de febrero del 2000, a quien le ofreció un viaje. Y esta, cuando ya estaba dentro del taxi, eh, pues la golpeó, pero no la pudo amarrar, porque su mozo operante era siempre de amarrarla de las manos y de los pies después de haberlas violado. Así que corrió. El psicópata la persiguió y la mató a golpes con un palo de madera que encontró en la calle. Y la mató. Ahí nadie salió a defenderla ni nada. Pues fue poco a poco, fue aumentando como que sus. ¿Sus qué? Eh, su violencia. Su, su violencia, porque se ponen donde ya no podía. Bueno, la mayoría creo que él pasa eso, cuando ya no sabes qué hacer y sabes que te pueden acusar y todo. O sea, es lo sí. primero que encontres. Sí, además, como que la primera siempre como que la cagas, va. Así como que maté a esta y dejé evidencia. Entonces, ah, con esta otra no tengo, y sí, oh. Hice un buen asesino, soy un buen asesino, no dejo evidencia, y ya se creen rockstars, los erotes. Eso. Después, Angélica Lai eh, Alcayaga, así es su apellido, de 23 años. Este caso está bien triste también porque ella es promotora de celulares, practicaba voleibol, vivía sola con su hijo en alto hospicio, eh, su mamá vivía en Iquique, pero ella se fue por dependencia, se podría decir. Ese día. Eh, ella fue a celebrar el cumpleaños de su hijo con su mamá Iquique y le dijo que si sí se lo podía dejar porque al otro día tenía un partido muy importante de, de voleibol. Después de la pequeña reunión del 23 de febrero del 2000, eh, se le hizo tarde, entonces se regresó ella solita a su domicilio donde tenía sus cosas y al otro día tenía un partido importante, como ya dije. Al otro día... O sea, eso pasó el 23, va al 24. Y tenía intenciones de ir a Iquique para ver a su hijo. Y por la tarde tenía un juego, el, el juego importante de la liga donde ella participaba. Lo que después se conocería es que ella le había pedido una carrera al psicópata. Este en lugar de llevarla con su mamá a Iquique, la llevó a la Pampa. La amenazó con un cuchillo, la violó y luego la mató pegándole con una piedra en la cabeza. Para deshacerse del cuerpo la tiró a un agujero minero. Eh, y esta fue su cuarta víctima solo dos días después de la tercera ya, ya estaba caliente el pisado es, es un se le dice que está caliente cuando está matando rápido verdad porque después de matar entra como una etapa de enfriamiento como que ya sació esa necesidad para él de matar a alguien Ajá, entonces le ya ya bajó pero eh, también usa para matar, usa cualquier cosa de oportunidad, dijo, porque uh -huh. era un palo. Uh -huh. No un cuchillo. piedra, un cuchillo, o sea, uh -huh. va mejorando, pero a la vez usa lo que tiene en el alcance ya de su vida. Ya está loqueando. El 23 de marzo del 2000 le tocó la mala fortuna a Laura Sola Enríquez, de solo 14 años. Una familia de escasos recursos, pero eh, ella era muy re responsable de sus estudios y era muy bonita muy bonita, perdón, físicamente. Su madre, Delia Enríquez, era una señora analfabeta que se ganaba la vida ayudando a cargar bultos en un mercado local, local, y que también tenía un puesto de dulces con tal de darle una mejor vida a su hija. Y es que ella estudiaba en un colegio que se llamaba Robert Johnson. Ese 23 de mayo también no logró alcanzar el bus y empezó, decidió esperar otro, ¿verdad? Lo normal. El psicópata apareció y le ofreció sus servicios. Ella al ser de escasos recursos se negó. Porque dijo me va a salir muy caro. ¿verdad? Entonces dijo que no. Y dijo que iba a esperar el otro bus. Pero el psicópata le insistió y le dijo que le iba a co cobrar la mitad. Y ella accedió y se subió al taxi. Y no fue otra vez vista con vida. Fue encontrada en el fondo de Guantajaya. Violada y atacada con un objeto contundente en la cabeza. O sea sí si la mató. El 6. Eh, el... Siempre los golpes son en la cabeza, va ¿no? Sí, no sé por qué. Y tenía un cuchillo, o sea, sí las pudo haber apuñalado de o degollado, pero, pero, pero sí. Los... fueron a golpes. Tal así vez tenía... era para descargar su ira. Ajá, tenía hazaña de. O tal vez también le gustaba ver Cómo moría También. Pues... El, eh, la sextima, sexta perdón, víctima eh, llegó el 5 de abril del 2000. Cateringarse, de 16 años. Estudiaba en la escuela también Euterio Ramírez con la otra chica. Ya te, incluso habían. Ellas hablaban entre ellas de que. porque estaban desapareciendo las chicas y muchos decían que era para trato de blancas que las. Secuestraban porque las niñas eran bonitas, ¿verdad? Las secuestraban y las convertían en prostitutas y las llevaban a otros países. Muchos decían que las llevaban al Perú a prostituirse, cosas así, ¿verdad? Entonces, otras sí, decían la que, la, que... que las habían visto en Iquique eh, drogándose, drogadas y que eran irreconocibles y que su familia había puesto las denuncias solo por. Eh, el ojo al macho. Sí, solo por el orgullo de su familia, ¿verdad? Entonces, esta chica, Catherine Arce, estudiaba en, el, en la escuela Uterio Ramírez, tenía un novio con el cual no se desprendía, ¿verdad? Pinche tóxico. Cristian se llamaba. Ella la eh, conocía al psicópata de vista. Al ser de su círculo social, le pidió una carrera para ir al colegio. Y una vecina la vio subiéndose al vehículo. Es la única testigo del caso. Fue la única que vio. O sea, la única testigo. ocular Ajá. de los hechos, aunque no vio realmente mayor cosa, ¿verdad? Ajá. No se sabe cómo fue ni qué pasó, pero el psicópata la llevó a la puerta de su escuela porque él, a él sí la conocía. Uh -huh. Entonces, eh, muchas de sus compañeros la vieron entrar y muchos dijeron que estaba presente durante las clases. Nadie la vio salir. Y su novio, el tóxico, la llegó a traer como buen tóxico. Y eh, por eso es que se dieron cuenta de que no estaba en, en la escuela, ¿verdad? Y que ya eh, había partido. Pero era extraño porque ella había quedado con su novio el tóxico de, de irse juntos. Para Ajá, casa. De... de esperarlo para que cuando llegara se fueran a, a su casa o no sé, ¿verdad? El 22 de mayo del 2000, Patricia Palma eh, Valdivia, de 17 años, después de salir de su escuela, nadie la volvió a ver. Su abuela Inés pensé que estaba en la casa de su novio haciendo el delicioso. Pero el, cuando le preguntó a él, eh, le dijo que no, ¿verdad? Que no había mucho el delicioso y que no había estado con él. Ella no le creyó, pero después al ver que ella no aparecía, pues fue a dar eh, parte a la policía. Parte a la policía eh, y corrió la voz por su barrio. Cuando un, de repente una vecina le llegó a decir que unos que recogían cartones en un basurero dieron con las prendas y los cuadernos de la niña. Su cuerpo se encontró en el pique montajay, Montajaya. Violada, montajaya. Violada y también muerta a golpes con un objeto contundente. Es lo que te digo, o sea, las golpea. Sí, las, las mata a, a golpes, no, no es que las torture o, o que las acuchille. No, que no, no se, se ensañe, pues porque si... Bueno, o tal vez busca darle un buen golpe y que eh, Pues eso sí, no te salía a decir, pero sí son las matagolpes. Ya con bastantes víctimas desaparecidas, todas colegialas, siete para ser exactos, porque es también está el caso de otra chica que no encontré cómo la mató, pero esta es su nombre después. Eh, todas de alto auspicio. Eh, la prensa empezó a dar cobertura, porque como decimos, es una. Y era muy sospechoso Sí, era muy sospechoso Y además es un área muy de escasos recursos, ¿verdad? Entonces nadie les prestaba atención a los pobres ¿Sí? Pobres, legal, literalmente Qué ganas que vos vayas y sepas que tu hija le está pasando Que tu hija está o, desaparecida está muerta, muerta, violada Y la policía te diga, nada es que... Porque usted es pobre, gente, Ajá, eso eh, no le toca vivir Es que usted es pobre y de plano ella eh, se, 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 se está prostituyendo Y culeras las fiza, la verdad entonces, eh, la prensa empezó a dar cobertura. Las familias, ya habían, las familias ya habían hecho denuncias, ya habían protestado, pero a los carabineros de Chile les valía verga, literalmente. Entonces, los padres procura, pa, preocupados de estas niñas se empezaron a dar cuenta de un patrón que marcaba. Que marcaba que ya fuera. Eh, perdón. Un patrón que marcaba. Que ya fuera que antes de clases o al final de las mismas eran cuando las niñas desaparecían. Sí, pues eran cuando iban para, para sus la... estudios, Ajá. dijo, o salían de sus estudios, no era cuando andaban en la calle o cuando, cuando andaban paseando. Decía, Ellos no. se juntaron como que hicieron una asocia, asociación, ¿verdad? Vamos a ponerle la asociación de las niñas de alto auspicio. No se llama así, obviamente, pero. Para que, para pues referencia. Crearon un grupo. Ajá, crearon un eh. grupo. No, <laughs> <laughs> no tenían crearon, plata. Todavía no tenían WhatsApp. Ajá. Crearon un grupo para estar informados. Sí, para recolectar evidencia, ¿verdad? Para saber qué estaba pasando. Lastimosamente, ninguno de estos padres vio otra vez a su hija con vida. Nadie. Nadie sospechaba. Bueno, ellos sí sospechaban que algo estaba pasando, pero no pensaban que era un asesino en serio. Hicieron mapas. Viendo que todas eran de las tomas, así se llama eh, determinada sección de alto hospicio, eh, ya todos, eh, juntos con el apoyo mediático de la prensa, van y ponen más denuncias, recursos y todo esto. A lo cual los caballeros de Chile les dicen que en alto hospicio eso era común, que seguramente las niñas eh, se habían escapado. Porque en sus casas la maltrataban, les pegaban, las violaban, cosas así. Y que por eso se estaban prostituyendo, que seguramente están en otros países prostituyéndose pues, o inhalando droga en otro lugar. Ala, pero qué ganas de que se supone que vas a la policía por respuestas, por querer. No, y si apoyo, le, y si le respondieron. O sea, <laughs> Su hija se estaba drogando y prostituyendo. No, vas a pedir ayuda a ver qué solucionas o al menos evitar que alguien más siga muriendo y que te digan, bueno, pues, pues, porque. Así son las cosas, ahí Porque, donde ustedes viven, se sí, mueren, se prostituyen se mueren, y se, y se y drogan. Se drogan. <laughs> el 2 de junio del 2000, Macarena Montesinos Iglesias, de 15 años, esta chica era de Iquique, pero tenía unos familiares en Alto Espicio, que fue donde vivió el psicópata ¿no? uh -huh. y donde él la vio no se sabe qué pasó pero se presuma que el psicópata la abordó en una de las calles cercanas a su casa cuando ella salió para ir al colegio todas bueno la mayoría las colegiales sí las cállate pero ¿Qué? nunca llegó su cuerpo fue encontrado en eh, en palpa el muelle no su cuerpo fue encontrado en el muelle la violaron y la mataron con golpes con un objeto contundente en la cabeza otra vez ese es un patrón de esta imagen todas mueren por golpes Ajá, oh, el, su novena víctima, o bueno, la novela en este. Novena en este bueno, las nueve que se conocieron, ¿ah? digamos. El 30 de junio del 2000, Viviana Garay Moena, de 16 años. Su cuerpo fue encontrado en el desierto, también habían abusado de ella. Su padre, Orlando Garay, dejó todo y buscó a su hija. Fue uno de los líderes que acudieron a la prensa y e hicieron un gran escándalo para que los ayudaran a dar con el paradero de las mujeres desaparecidas en alto hospicio. Dejó pero su trabajo, que... dejó todo. O sea que antes de descubrir los cuerpos, eran gente desaparecida. O sea, cuando se hizo todo lo mediático, todavía no habían encontrado los cuerpos. No, habían no, no las habían encontrado. O sea, Incluso los... eh, cuando, más spoiler, ¿verdad? pero cuando arrestan al psicópata, el psicópata es don eh, Él es el que dice dónde encontrarlos. Ajá, los dónde cuerpos. encontrarlos. Y por pruebas de ADN porque la niña ya estaban hechas huesos, ¿verdad? Es que pudieron identificarlas ¿A ¿Quién era quién? ¿Quién mismo. era quién? Ajá. Entonces, eh, cerca de la, de la pampa encontraron sus ropas y sus cuadernos plenamente identificados con su nombre, Viviana Garay. Lo que ponía en jaque a las autoridades porque ella no está en otro país. O sea, no es que se estuviera, no estuviera eh, drogando en otro país o prostituyendo en otro país. Entonces, se supone que si encontras las pertenencias de alguien, eh, tendría que estar cerca, ¿verdad? O a la redonda o no, no sé, ¿verdad? Pero. Eh, igual les vale verga los carabineros, ¿verdad? Baltasar Donoso Azura, inspector de investiga investigaciones, declararía que estaban vivas y que la estaban buscando. Y ya, ¿verdad? O sea. Están Pero vivas, que... las están buscando y ya. ya cálmense. Sí. aguántenla y la voy a encontrar. Sí. <laughs> Jorge Burgos, ex, 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 ah. Ex-subsecretario del Interior también declaró que hay al menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con la mala relación con los padres y algunos casos de violencia intrafamiliar. Los antecedentes nos podrían indicar que no se trata de desapariciones forzadas. Eso declaró el cerote porque ah, los, anteced o sea, ¿Ah? ¿Sí? los ante antecedentes de alto auspicio nos indican que estas que son completamente ajenas a los antecedentes de alto auspicio se están prostituyendo o que no son Fugieron. desapariciones forzadas y se fueron porque le estaba pegando a sus papás. O sea, ni siquiera investigaron, sino solo por, por, el, por, lugar, digamos, por el lugar. Más que todo fue porque la prensa ya estaba presionando. Entonces ellos salieron a dar esa. Pero no, no había investigado un culo, ¿verdad? Porque no era difícil o sea no es que yo sea criminalista ni nada pero este maje sí cuando lo agarraron vieron que ahí estaban todas las pruebas que estaban todos eh, los testimonios que eh, había un patrón o sea ni siquiera el cuate no salió podría decirse de la colonia para matar mató a las vecinas ajá, no cerca de o sea de altos pisos grande verdad y tiene ciertos sectores él está en un sector y... A todas las chicas de ese sector la estaba matando. O sea, no era muy... Difícil... Eh, crear alguna hipótesis o algo, ¿verdad? También podría ser la hipótesis de la trata de blancas. Que yo hubiera... No lo hubiera aceptado, pero sí lo hubiera considerado. De que puede ser que las... Ten... Al ser una... Población vulnerable... Las están secuestrando para prostituirlas. Y trata de blancas podría ser. O sea, es una... una hipótesis aceptable, ¿verdad? Pero investigar un poquito. ¿no? Pero al menos intentar buscar cosas, digo no solo asegurar algo por el tipo, lugar donde estaba. Y esa fue la discriminación que ya sufrieron, ¿verdad? Por, porque si hubiera sido una, ¿Alguien, de alguien de dinero, alguien importante, se hubiera movilizado a todos para buscarla. Y es lo que pasa lastimosamente en toda Latinoamérica, ¿verdad? Que tiene que ser alguien de pisto, tiene que ser alguien influyente para que... Todo se paralice. Sí, para que pues, busquen a las mujeres, para que asignen recursos a las investigaciones y cosas así, ¿verdad? Bueno, el 27 de julio del 2000, familiares de las desaparecidas fueron a la Corte de Apelaciones para protestar y que les dieran audiencia. El 16 de abril del 2001, eh, el psicópata violó a Maritza. Que es como únicamente la conoceremos ya que es la víctima, pero ella sí sobrevivió. Cuando Maritza se dirigía a su casa, eh, él la violó, pero los gritos lo aviventaron, así que salió corriendo. Y este fue uno de los pocos casos en el que el psicópata no realizó su eh, modus operandi habitual, que era. Eh, de ofrecerles carreras y matarlas, ¿verdad? De plano, esa vez estaba como que caliente en el sentido de, de, de apagar sus instintos. Uh -huh. Y la atacó, porque no la atacó en su taxi, sino ella iba caminando y él la atacó, la violó. Y cuando la Mara como que empezó a um, Escuché, salir, ¿eh? ajá, él salió corriendo. A ella la llevaron a hacerse exámenes al hospital, donde recolectaron semen y, y demás de evidencias. Eh, del testimonio. psicópata y también el testimonio, ajá. A principios de octubre del 2001, el presidente chileno en esa época, eh, Ricardo Lagos Escobar, visitó Alto Hospicio por un plan integral de urbanización, que era lo que te decía, de sacar a, los, a toda esa gente ahí, ponerlos Coloc en casas dignas por lo menos. Colocarlas en área, digo. Y allá fue aprovechado por eh, familiares para exigir justicia a lo que los presidentes les dijo que Simón... Y que estaba haciendo todo y ya, o sea. Sí, pues la única respuesta era que se estaba haciendo ya, algo, pero no se estaba haciendo nada. Exactamente. Y eh, pues nada más, eso quedó. De presidente, yo quería decir que el presidente chileno sí fue. hizo este plan de integración de urbanización porque me da risa. Bueno, no me da risa, no me tiene que dar risa. Pero este podcast es de humor negro, como aclaramos. Pero estos todo, 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 todo vicios eran así como que chapitas, le decimos aquí en Guatemala, donde vivían entre de láminas, y también cartón. cartón, y también madera. Entonces, cuando atrapan al psicópata, los familiares piden por favor de que desmantelen la casa del psicópata y que y por favor lo hagan rápido porque podrían llegar a quemar la casa del psicópata y agarrar fuego todo alto auspicio porque como todo era de, la, cartón, de cartón. <laughs> Entonces, pues por eso pidieron eso y si sí la, la bajaron en un ratito nomás. El 4 de octubre del 2001 le tocó el último caso de abuso a Bárbara. También solo la conoceremos así porque ella es sobreviviente. Solo la conoceremos solo la conoceremos con ese nombre. A esta joven eh, la iba a llevar él a la escuela, pero el psicópata la violó, le pegó con una piedra, le dijo que no se iba a salvar de esta y que él era el psicópata de alto hospicio. Él ya estaba de rockstar, así que. Nadie Yo soy me el psicópata de alto espicio todos me la pelan. Y pues, ella la tiró en un pico minero de 180 metros. Y ella, o sea, él pensó que la mató, ¿verdad? Mm y eh, la arrojó con vida incluso hay varias por lo menos tres de sus víctimas que murieron de los que golpes muri... Ajá, que, de, que donde mur... cayó, de donde cayó porque se fracturaron costillas el cráneo y además de quedarlas allá golpeado, golpeado con algo en la cabeza entonces ellas murieron en picos mineros eh, entonces creyó que al caer moriría verdad porque ya le había sucedido un en en sus sí, pues ya había iba a una buena racha de que sí, bueno, estaba invicto, <laughs> <Está> invicto. <laughs> pero le falló Al cerote Bárbara sobrevivió el psicópata presintió que él no la había matado como que alguna espinita le daba el pisado de que no estaba muerta Bárbara verdad y regresó para asegurarse sin embargo Bárbara ya había salido del pozo minero y se dirigió hacia la carretera donde un vendedor rutero de huevos le dio jalón sin saber que le había salvado la vida porque ya había regresado al psicópata. Después sí, pues él iba a, iba a regresar a buscarla hasta acabar Ajá. con su cometido, dijo. Pero la vio así, el vendedor de huevos la vio golpeada y todo, le dio jalón, buena onda el señor. Y él, él, el resto de sus víctimas, de las que no pude encontrar más que sus nombres, son Gisela Melgarejo, Angélica Palape, Daisy Castro, Ivonne Carrillo, Orneia Linares. O sea, esas son el resto de sus víctimas. Con Bárbara viva y su testimonio dado desde el hospital, porque la vieron en el hospital, ¿Mm? fue cuestión de horas para que Julio fuera arrestado. Él regresó a su casa al ver que la chava no estaba e intentó cambiar su aspecto para que no lo reconocieran. Se rasuró, se cortó el pelo y cosas así. Estúpidamente que creerían que no lo iban a atrapar, así que no huyó. Carabineros actuó y lo arrestó ese mismo 4 de octubre. Bárbara dio la descripción de su atacante Y el auto en el que se conducía Con, las peculi con la peculiaridad De que tenía en el Retrovisor, mm -hmm. unos peluches de, de las bananas en pijama oh, <laughs> Ajá, entonces Qué sacrilegio Sí, por eso la encontró, o sea, por eso no fue Tan duro, porque sí, hay un montón de carros Blancos, pero Que Un, ta un taxi blanco Con dos bananas en, en, pijama, en, ajá. en pijama y el maje lo dejó estacionado En frente de su casa, entonces Pendejos, idiota, el cerote, eh, lo arrestaron y luego de eso su esposa llegó a traer todas sus propiedades, todas sus pertenencias y se las llevó, ya que como te decía los vecinos pidieron que a las autoridades que porfa desmantelaran la casa porque la iban a quemar y pues quemaban, iban a y te fuego. Todo, el, ¿Sí? todo el vecindario, ¿no? eh, La esposa trabaja en la municipalidad y ¿qué, qué, cuestiones lo, de la vida, o sea, no sé, es como que algo irónico. <laughs> se podría decir que sin Bárbara seguramente el psicópata de alto especie hubiera seguido matando porque si no es por ella que dice miren yo sobreviví y sé quién es sí dónde está y, o sea, dirme, Luce, y como... me dijo incluso que él, él era, era el psicópata asesino. y el, el asesino serial ¿Qué necesitaba confesarle a alguien lo poderoso que le hacía pero yo creo que lo, se, la se lo confesó a todas digo yo solo que las otras no no Sobre pudieron eso, sobrevivir y... uh -huh. Pero al final se tendría algo de justicia para Bárbara y para todas las víctimas anteriores de violación y también las que murieron en manos de Julio. Durante los próximos días el psicópata dio la ubicación de varios cuerpos a los cuales llevaron en alt a alto hospicio el 15 de octubre del 2001 en una carnavana fú fúnebre donde todos los que estaban en las calles eh, salieron, todos salieron a las calles con pañuelos y banderas blancas exigiendo justicia. Eh, y es bien bonito y bien como que desgarrador. A mí me tocó bastante porque yo lo estaba viendo en YouTube y ponen una música así como que. Eh, no sé, Y así me sentí muy mal porque son 14 niñas, la mayoría la, no pasan de 30 años. La más grande fue la de 23 años. Y de... había otro de 34 que la que mató. Igual 34 años tenía también mucho por vivir. Y fuera mierda porque la mayoría que mató tenía buenas calificaciones o sea eran alguien niñas... que estaban queriendo salir ajá, del, del barrio, del donde, barrio donde estaban estaba... condenadas por nacimiento ajá y también por mierda los las autoridades que las 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 tacharon de prostitutas de drogadictas de a sus papás de que las maltrataban que seguramente también las podían violar todo eso es una culerada porque Pura mierda, no, no por ser pobre vas a... o vulnerable, o, o el barrio donde vivís, quiere decir que todos son iguales. Sí, a la excepción de la San Antonio. <laughs> nah, son pajas a mis cuates de la San Antonio, los quiero un montón. No sé, no me asalten, por favor. Entonces, eh, exigieron justicia, finalmente las enterraron y el gobierno eh, chileno pidió disculpas. Ya nada más. O sea, coraje, disculpen a las familias, nos equivocamos, los tratamos de prostitutas, drogadictas y todo. Y eh, reconocieron que durante este tiempo subieron la. Su, o sea, el gobierno reconoció que durante todo este tiempo las víctimas y sus familias sufrieron la des descalificación pública de parte de las autoridades. Sí, porque claro. literalmente no hicieron ni pura mierda por, el, por investigar y evitar. Bien se O sea, Está la bien. tercera dijo que desapareció ajá exactamente con la tercera investigar bien y evitar la muerte de nueve mujeres más verdad pero no huevones mierdas no y también por la por las confesiones públicas de las dos autoridades decir que por el lugar decir ajá. que está... Y son autoridades... Y bueno, ¿no? en Guatemala también tenemos a unas autoridades culeras... Por cierto, se me olvidó... Pero a ese hijo de puta Felipe Alejos... Que, que se vaya a comer mierda al maldito... Que lo, lo odiamos todos los guatemaltecos... Nada más quería hacer mención de eso... Bueno, el 26 de febrero del 2000, 2004... Se condenó al psicópata... A la pena de cadena perpetua... Graciela Sara... Eh, eh, perdón... Por la cadena perpetua... Eh, por los asesinatos de Graciela Sarabia Macarena Sánchez, eso, ese nombre no sé qué me da Ay, ganas de bailar. La Macarena Laura Solá, Patricia Palma, Macarena Montesinos serán tocadas. Las dos Macarenas, Catherine Arce, Viviana Garay, Sara Gómez, Angélica Lay, Ornela Cepeda, Angélica Palape, Daisy Castro, Ivonne Carrillo y Gisela Mergarejo. Ellas fueron sus víctimas lamentablemente que, falle, que las asesinaron, no que sino las asesinaron. Y la Maritza y Bárbara, que eran las que sobrevivieron y fue, lastimosamente fueron violadas, pero sin su testimonio y sin que ellas no su, eh, sobrevivieran, eh, hubiera seguido este mierda, ¿verdad? Entonces son unas heroínas. Y, y aparte que hubiera seguido, las, o sea, ¿las autoridades jamás hubieran descubierto nada. Sí. Uh, porque él no es tanto que... Él no como era listo Ajá, no eras tanto como otros psicópatas Que, que damos que era porque no dejaba pruebas Porque no dejaba evidencias Sino que era porque los ineptos eran la policía no, porque, no, tal vez no son ineptos Sino porque eran unos huevones mierdas Que no quisieron ocuparse de, de pro problemas de pobres ¿Verdad? De problemas De, de, de gente, gente que, que de se sabe recursos. que se matan entre todos Ajá <laughs> sí. Porque prácticamente eso aquí <laughs> se va a entender Nada discriminadora vos y así termina la historia del psicópata de alto auspicio. Hasta el día de hoy sigue encarcelado y no saldrá, esperemos, porque uno nunca sabe cómo está justicia culera la ley y bótame. Mm, a ver si no. Y así termina esta historia del psicópata de alto auspicio. Si hay alguien de las autoridades que nos oiga, por favor haga su trabajo bien. Nosotros no queremos cagársela y decir que la cagaron, pero los chilenos, los carabineros sí la cagaron literalmente. Y pues nada, es otro psicópata más que nos deja en claro de que esto no solo sucede en, en países de primer mundo, sino que también en Latinoamérica y principalmente con las poblaciones vulnerables que a, la, a las que no las autoridades realmente no les no las pelan, va, o sea, es lamentable, pero tenés que tener plata para que te hagan justicia. Con dinero baila el mono. Sí, con dinero baila el mono. ¿O el perro comer. El perro, no sé. Pero bueno, les agradecemos su sintonía. ¿Algo más que quieras decir? No, solo procuren estar en su casa, dejen de ser pendejos, no ayudemos a propagar el virus y si no hay necesidad de salir, no salgan y todos estén bien en su casa, saludos y si sí, por favor hagan caso a las autoridades, si usted vive al día y necesita salir a trabajar, pues eh, intente ser lo más coherente posible, intente eh, cuidarse, cuidar de su familia, use la mascarilla, lávese las manos, utilice como en gel o cerveza, como quieran pero cuídense, muchachos, porque aquí en Guatemala no tenemos gobierno, estamos pisados. Entonces, cuídense ustedes, porque solo a eso nos. Mmm, solo nosotros nos podemos salvar. Entonces, nada más, un saludo a toda la banda que se ha unido a nuestro podcast. Gracias otra vez a Ser de Shela por habernos publicado, realmente nos levantó mucho. Estoy muy agradecido con todos, porque nos llegaron al lugar 9 de de Spotify eh, de, los, de la lista de éxitos de Spotify de podcast y es lo mejor lo más alto que hemos estado queremos algún día estar en el primero pero con el noveno les agradecemos muchísimo ¿no saben? siempre se los digo y siempre se los voy a decir yo nunca esperé que esto pasara a más de 10 personas y tenemos muchísimas reproducciones ah, no sé qué más decirles nada más que agradecerles entonces esperemos que estén bien Y pues nada, los queremos Los amamos, cuídense Y siempre escríbanos Qué tal estuvimos, qué les gusta, qué no eh, Lo de las malas palabras No los no, Pues no prometemos Cambiarlo porque es la esencia de nuestro podcast Pero sí tal vez Algo que, algún dato que se nos haya ido Algo que ustedes sepan Si son de Chile eh, Si son de alto auspicio O cosas así, ¿verdad?, Muchas gracias a todos, se los agradecemos y pues nada, adiós muchachos y esperemos que estén bien. Esperemos también subir una sem, perdón, subir semanalmente un podcast nuevo. Entonces, nada, gracias. Chao, saludos a todos.